para hablar de máquinas industriales. De esta, en el anterior nosotros solo contábamos con este, con el husillo, estos dos dados que teníamos que complementarlo con el eje. En este caso, para que podamos acoplar este mecanismo, debemos de jugar en el montaje con este piñón. Este piñón helicoidal lo vamos a montar aquí. Estos dos dados deben de coincidir en esta ranura, además de que va empernado, y esto debe de coincidir con este engranaje helicoidal que está acá. Entonces, este es el piñón de fuerza y este de acá es el que recibe el movimiento. El montaje de este piñón me va a permitir a mí hacer la transmisión del movimiento de horizontal a vertical, pero deben de engranar estos dos, este piñoncito de acá con esta rueda helicoidal. Ahora, este cabezal tiene otra característica. Esta característica me permite a mí, por ejemplo, podemos observar aquí que tiene una graduación en el vertical acá, que permite moverlo los 360 grados, logrando ángulos diferentes, posiciones diferentes para hacer mecanizados diferentes. Pero también, como en el, la, vamos a decir así, en la transferencia que da de horizontal a vertical, tiene un codo a 45 acá. Este codo que está aquí se puede desgonzar y también se puede girar y ubicar en ángulos, vamos a decir así, definido para un trabajo X, y complementando estas dos graduaciones, nosotros podemos lograr ángulo de trabajo, vamos a decir así, amplio, grande, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el montaje y posteriormente vamos a hacer la prueba. Yeah.
cabezal trae un pequeño diagrama, un esquema, un dibujo que nos, en donde nos dice los puntos de engrase. Entonces siempre es apropiado o es indicado revisar la cantidad de horas de trabajo y los puntos por donde nosotros podemos engrasar, para así mantener la máquina y todo el mecanismo lubricado. Entonces es bueno también, ¿verdad?, leer bien el pequeño esquema para así saber cómo lo vamos a lubricar y cada cuánta cantidad de horas. Ahora ya tenemos puesto el cabezal para portafresa vertical, lo que hicimos pruebas manuales. Ahora vamos a hacer la prueba con la máquina encendida. Sientan ahí, por favor. No funcionó porque no tenemos velocidad. No importa. Ahora sí. Y como podemos observar, pues está funcionando. El montaje es bastante rápido y fácil. Observar, nosotros aflojándole los tornillos que la mantienen, no sé, lo podemos ubicar en posiciones que en realidad a veces no, ni siquiera nosotros no lo imaginamos. Miren, incluso aquí puede trabajar con la herramienta horizontal en esta posición. Lo colocamos ahí, bien, podría dejarlo en posición vertical y para ello tendríamos que ubicar, acerque la cámara por favor. El indicador en donde nos permita que quede vertical. Entonces en ese caso sería en donde esté el 0 grado o el punto de referencia es el 90. Ahí está 90. Ahí no está 90. Pero vamos a sacar 90. Dale, soca los dos tornillos ahí. Ya socamos acá, ahora lo podemos volver a encender. Y no así. Bien. Dale, encender. Entonces ahí ya se mira encendido y habría que ver si la posición está vertical. Posición vertical. Correcto.